¿Qué tal, chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, pues sí, ya es oficial. Gaia ha tenido que abandonar la concentración con la selección española y su sustituto será Alejandro Valde. Vamos a comentarlo. Bueno, ya es oficial, Gaia ha abandonado la concentración con la selección española por esa lesión en el tobillo. Muy mala suerte, la verdad, para Gaia. Y ya hay sustituto. Alejandro Valde va a llegar a la concentración para unirse a sus compañeros en esta aventura, en este mundial. Y evidentemente, detrás de Valde, detrás de esta decisión de Luis Enrique y de su staff, pues llegan las críticas, como no podía ser de otra manera, con este maravilloso país que tenemos. Pues ya se ha llenado todas las redes sociales de críticas. Bueno, he leído de todo. He leído de todo desde que Luis Enrique ha necesitado una pequeña excusa para cargarse a Gaia y traer a Valde, cosa que no es necesario porque es Luis Enrique quien hace la lista. Esto es, no sé si estoy dando una exclusiva, pero no tenía ninguna necesidad. O sea, podría haber llevado a Valde desde el principio. He leído que otra vez no lleva a nadie del Madrid. No sé qué lateral izquierdo del Madrid puede llevar, la verdad que también he estado buscando y no lo he encontrado. Y otra vez con la misma tontería de siempre, ¿no? Otra vez con la misma tontería de ya está Luis Enrique llevándose a sus amigos del Barça. De verdad, cansáis, os lo digo así de claro, cansáis a las ovejas, o sea, aburrís muchísimo. Es verdad que habría otras opciones, siempre hay otras opciones, pero tienes que tomar una decisión. Hay que tomar decisiones en la vida y Luis Enrique ha tomado esta y hay que apoyarla al 100%. Es que no hay otra opción. En el momento en que él toma esa decisión, ya está. Alejandro Valde no es ninguna locura, no es ninguna barbaridad, no es. No sé, se le ha ido la cabeza. No se puede decir eso. Alejandro Valde está haciendo un temporadón, está haciéndolo muy bien con el Barça y sinceramente a mí me parece buena opción. Se valoraba también esa posibilidad de Marcos Alonso, pues también hubiese sido buena opción, hubiese sido más experiencia. Marcos Alonso ha estado convocado más veces con Luis Enrique y en este caso Alejandro Valde no va a ser la primera. Ya sabemos que tenemos una selección muy joven, pues ahora va a ser un poquito más todavía si cabe. Y de verdad, yo es que, por favor. Por favor, poned el modo mundial ya, poned el modo España aquí. No sé dónde tenéis el interruptor, pero cambiadlo y quitad ya el modo de Liga y el modo Madrid-Barça, porque de verdad cansáis muchísimo a la gente. A mí me cansáis. Creo que Alejandro Valde es una buena opción, es un lateral que además va bien tanto por la izquierda como por la derecha. Por lo tanto, me parece buena opción, me parece una buena decisión por parte de Luis Enrique, aunque la de Marcos Alonso nos hubiese aportado otras cosas también, como digo, más experiencia, más veteranía, pero está bien, sinceramente. Yo no veo ninguna locura, ninguna barbaridad y no veo que sea una ida de olla. Al final, bueno, pues la lesión de Gaia es una pena porque a mí Gaia me gusta, creo que es un lateral estupendo, pero pues esto es la vida, esto es lo que hay, estas cosas pasan y pues como digo hay que tomar decisiones, la decisión está tomada y hay que ir con todo y apoyar. No me voy a volver a enrollar con esto de la unión y del apoyo porque veo que no entra en la cabeza, que la gente sigue con la lista y la lista y la lista y la lista y como no entra en la cabeza, pues hasta aquí la noticia, hasta aquí esa, bueno, mi opinión sobre ese cambio de Valde por Gaia por lesión, no por capricho de Luis Enrique ni por antojo de Luis Enrique, sino por lesión de Gaia, pobrecillo, mala suerte. Y ahora quiero saber la vuestra, ¿qué os parece a vosotros? ¿A quién hubieseis llevado vosotros? No sé, tal vez a Alaba, tal vez a Rüdiger, me encantaría saberlo, por favor, dejádmelo todo como siempre en los comentarios, no os enfadéis, por favor, que es todo con humor. Y por supuesto, dejadme un gran like. Suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.